Bueno, el programa Generación HD4 es un programa eh, bajo guía preservada, es decir, eh, es un programa de circuito cerrado entre los productores y Rizobacter, eh, en digamos figura de la razón social, en el cual eh, posicionamos los, los materiales e incrementamos los stocks. En líneas generales, en, en Entre Ríos, ¿cuántos productores hay asociados aproximadamente a este programa? Bueno, eh, la campaña pasada en lo que fue Entre Ríos. Eh, aproximadamente unos 15-20 productores eh, digamos, nos acompañaron, los cuales están muy conformes y, y esperamos este año poder duplicar esa cantidad de, de productores, ¿no? El eslogan del programa Generación HB4 habla de generaciones integradas para el agro. ¿Por qué básicamente esto? Bueno, porque en realidad lo que posiciona, además de la tecnología HB4, es eh, un proceso. Eh, trazable desde que se siembra hasta que se cosecha para poder ir eh, con un producto eh, con mayor información hacia el consumidor y obviamente hacia lo que es la, la industria, poder eh, diferenciar nuestra producción eh, en, en lo que es eh, la trazabilidad. Dentro de este modelo de negocios, ¿qué es lo que aporta a cada parte? Tanto Biocell, Rizobacter por un lado, Generación h 4 por un lado y el productor por otro. Bien, en realidad Generación h 4 se, se nutre de productos de bioceres y de productos, digamos, de, de Rhizobacter. Eh, obviamente la semilla, que va tratada a, ya va tratada con un tratamiento profesional de semillas con Rhizoderma, el gen y biostimulantes específicos. Después, lo que es eh, productos para nutrición de cultivos, eh, que es el MicroStar PZ Bio. Y a su vez, también lo que, lo que aportamos es Vitagrow, que es un. un fertilizante foliar para utilizar en, en aplicaciones eh, terrestres. ¿Cuáles son los beneficios que toma el productor a la hora de formar parte de este programa? Bueno, los, los beneficios que, que toma el productor obviamente es la, lo que es, son las bonificaciones por la trazabilidad. Que, que van atadas a la cantidad de hectáreas en las cuales se suman el contrato y a su vez también a lo que es el almacenamiento a campo de, de la mercadería, a, además de eh, poder facturar eh, digamos, el, el servicio al 21% de IVA, que eso es un, un beneficio impositivo eh, importante y bueno, obviamente también lo que corresponde a la entrega de los insumos eh, por parte digamos, de Generación HD4 100% bonificada la, eh, digamos todos los insumos financiados a tasa cero a cosecha y eh, digamos lo que es generación H4 tiene un equipo especializado en coordinar todo lo que es la logística del retiro del, del material hacer esta una tecnología que aún no está liberada en el mercado en nuestro país cómo se realiza la comercialización de lo que se produce dentro del programa bueno como te comentaba antes que, que lo que es un circuito cerrado es decir la producción siempre es de, digamos de, de de generación hd 4 y generación hb 4 le compra eh, toda la producción al, al productor. Es decir, siempre la producción es de generación h 4 y la comercializamos nosotros. Eso el, pro, el productor tiene eh, disponible para fijar a futuro hasta una tonelada por hectárea, es decir, para poder cubrirse en, en precio y a su vez, después, una vez que, que cosecha, ya puede vender hasta el 90% de la producción sin que nosotros allá, vayamos a retirarle lo que es la mercadería a campo. Eh, se hace a través de un portal eh, web. Y es, y es bastante intuitivo que eso también lo que beneficia es la escalabilidad del negocio. ¿Cuáles son los recaudos que debe tomar el productor a la hora de almacenar por el tiempo que corresponda y la, lo producido en su campo? Bueno, principalmente lo que tiene que tener el productor en cuenta es eh, todo el tema de, de la limpieza de las máquinas, sí, que cuando van a embolsar que, que las máquinas estén limpias. Eh, para eso tenemos todo un protocolo de lo que es eh, la custodia de, del grano y, bueno, eh, simplemente después en lo que es el, el silo bolsa que, que puedan eh, monitorearlo, de que si hay algún algún evento eh, nos avisen y, y, y poder resolverlo, ¿no?